el día más pitufo del año, debemos hacer algo pitufi fantástico. Creo que debemos tener un desfile. Odio los desfiles. ¡Ah! ¡Vamos a encender pitufi-cohetes! Odio los cohetes. ¿Por qué no hacemos un baile con orquesta y esas cosas? Odio esas cosas. Sin cohetes, sin desfile, sin baile, ¿qué es lo que quieres para el día del pitufo? Odio el día del pitufo. Hay una cosa acerca de Gruñón, quizá es un poco colérico a veces, pero en realidad tiene el corazón de piedra. Ya sé, pitufaremos un pastel. ¿Y yo por qué no pensé en eso? Aquí está la harina. ¡Y la leche! Cuidado, aquí está la miel. Aquí está la harina. ¡Leche! ¡Torpe, trae la miel! Ay, no, no, ya no tenemos huevos. ¡Mira, Azrael! ¡Soy un genio de la invención! ¡Un huevo mágico! Lo pondré aquí para que se enfríe y después cuando toque una vez a mi huevo mágico, cualquier cosa que diga o cualquier cosa que pida se hará realidad. ¡Imagina lo que puedo hacer con esos debiluchos pitufinos, Azrael! ¡Cárgame! ¡Gigantón tiene hambre! ¡Galaxias retorcidas! ¡Rápido, Azrael, al closet! ¡Gigantón quiere comer! ¡A Gigantón le gustan los bocadillos! ¡A Gigantón le gustan los huevos! ¡Está caliente! ¡Comerlo después! ¡Oh, no! ¡Se llevó mi huevo mágico! ¡Azrael, tenemos que recuperarlo! ¡Gigantón dormir siesta! ¡Después comer huevo! Azrael, rápido. Este pati grande es demasiado tonto para... ¿Por qué quitarme mi huevo? ¿Por qué? ¡Auxilio, Azrael! ¡Ayúdame, Azrael! ¡El huevo! ¡El huevo se está escapando! Pitufo dice que no podemos hacer un pitufi pastel sin huevos. Tiene que haber huevos por aquí. Papá Pitufo dice que... ¡Ah! ¿Qué es eso? Seguramente debe ser un... ¡un huevo! ¡Vaya! ¡Qué huevo! ¡Podemos hacer el pastel más pitufi fabuloso con este huevo! ¡Odio los huevos! ¿Dónde está mi huevo? ¡Gigantón quiere su huevo! ¡Oh, es Gigantón! ¡Ay, es tan grandote y tan tenebroso! ¡Rápido, por aquí! ¡Gigantón quiere su huevo! ¡Quiere su huevo! ¡Ay, pobre de mí! ¡Gigantón viene para acá! ¡Ay, Gigantón tiene hambre! ¡Quiere su huevo! ¡Ya se fue! ¡Vamos a... ¡Azrael! ¡Gargamel! ¡Gargamel! ¡Ese huevo debe estar por aquí en alguna parte, Azrael! ¿Dónde está el huevo de Gigantón? ¡Quiero mi huevo! ¡Vámonos de aquí, Azrael! ¿Ya se fueron? Sí, vamos a llevarnos el huevo a la aldea. ¡Ay, temo que sea horripilante! ¡Gárgame y el grandulón van a volver! ¡Ay, toco pitufi madera! ¡Quisiera que estuviéramos ahora en la aldea! ¡Ey! ¿De dónde llegaron ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? Sí, ¿cómo llegamos aquí? Ya están... ¡Ay! Chispas, ¿dónde encontraron ese huevo? No lo sé. Venía rodando por la colina y... ¡Silencio! Tenemos que hacer un pastel. Traigan una cuchara. Aquí tienes, papá Pitufo. Es un huevo muy duro.
cocina? Déjame romperlo, papá Pitufo. O rompo el huevo o soy una pitufi salchicha. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Soy salchicha! ¡Soy salchicha! Dijo una cosa, golpeó el huevo y... ¡Eso fue! ¡Este huevo es mágico! ¡Es un huevo mágico! ¡Odio los huevos mágicos! ¡No, yo quiero pegar! ¡Yo quiero pegar! ¡Yo quiero pegar! ¡Yo quiero ser rico! ¡Quiero ser rosa y con flores azules! ¡Yo quiero un gran barril de salsa amarilla! ¡Ay! ¡Quiero ser el mejor trompetista del mundo! ¡Quiero ser igual a Papá Pitufo! ¡Yo también quiero ser Papá Pitufo! ¡Yo quiero ser Papá Pitufo! ¡Soy más listo que todos! Pitufi Caracoles, tengo que ponerle fin a todo esto. No se vale, yo pedí ser Papá Pitufo antes que ustedes. No, yo no soy. Yo soy el más listo, yo debo ser el Papá Pitufo. ¿Pero qué es esto? Si ustedes son, entonces yo soy un simio. Me toca a mí, perezoso. No es verdad, eres un pitufo con cara de brujo. ¡Ay, no! ¡Mi hermosa cara! ¡La arruinaste! ¡La arruinaste! ¡Eres un pitufo con orejas largas, cola de mono y pelos por todas partes! Vaya problema que tenemos. Ese huevo mágico está convirtiendo a mis pitufos en monstruos y ninguno me quiere escuchar. Tengo que deshacerme de él antes de que nos convierta a todos en monos. Vamos a esconder el huevo y tomaremos turnos haciendo deseos. Lo guardaremos para nosotros, nada más. Ya no está, pero hay otra forma de arreglar esto. Hola, Papá Pitufo. Y otro Papá Pitufo. Y otro más Papá Pitufo. ¿Pero qué estás haciendo ahí, tontín? ¡Eres el torpe más grande de todo el mundo! Ay, ay, ay. ¿Qué me está pasando? ¡Huyamos! ¡Huyamos! Ay, ay, ay. ¿Qué me está pasando, Pitufina? ¿Por qué te hiciste tan pequeñita? Tu antídoto tiene que estar en alguna parte. ¡Papá Pitufo! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Tú no eres Papá Pitufo! ¿Qué estás haciendo aquí? A Papá Pitufo no le gusta que nadie entre aquí. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Huevo de gigantón! ¡Estar feliz ahora! ¡Pitufos, traerme huevo! ¡Baja de ahí, mono tonto! ¡Papá Pitufo volverá en cualquier momento! Y un poco de silencio de Pitufi. ¡Ya verás cuando Papá Pitufo lo averigüe! ¡Ay, Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo, yo pensé que... Rápido, Pitufina, tenemos que encontrar el huevo mágico antes de que Pitufe más problemas. Ese huevo debe estar por aquí en alguna parte. Ay, no importa, Israel, ya lo encontré. ¡Hola, Papá Pitufo! ¡Hola, Papá Pitufo! Pitufín día, ¿verdad, Papá Pitufo? ¿Ah? ¿En dónde está el huevo mágico? ¡El huevo mágico! ¡Está jugando, Papá Pitufo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Azrael, mi huevo mágico! ¡Por fin! Ahora podré acabar con esos asquerosos suspiritos de una vez por todas. ¿Qué pediremos primero, Azrael? ¿Qué te parece pitufos en un platón? ¿Y queremos dos pitufos en platón? ¿Pero qué es esto? Pedí pitufos, no estos horripilantes y abominables yácalas. ¿Quién es abominable? ¿Quién es yácala? ¡Huevo
no mágico, quiero un lindo y regordete. No. Quiero al más grande y regordete pitufo de todos. ¿Podría uno de estos pitufos decirme qué está pasando aquí? ¡Ay, corre a salvarte, Azrael! Caracolitos, papá pitufo, ¿cómo quisiera? No pitufes una sola palabra, tontín. Huevo mágico, quiero que todo sea como era antes. Y ahora, después de todo lo que he visto hoy, solo queda otro deseo mágico que pedir. ¡Chis pitufos, otro deseo mágico! Ya que todos han sido tan envidiosos y tontos y dispitufinos con sus deseos, quiero que este huevo mágico desaparezca para nunca volver a aparecer. Bien, me alegro de que esto haya terminado. Pastel o no pastel, ha sido un pitufilía que no olvidaremos. ¡Ey! ¡Miren lo que encontré! ¡Está muy pitufilindo, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Los engañé, ¿verdad? Pitufo perezoso, la vida no es para pasarla dormido. ¡Levántate, levántate! El que temprano se levanta aprovecha más el día y una pierna que rueda no recoge moho. Nadie me respeta. Pero alégrate, pitufo gruñón. Vive cada día plenamente. No te encierres en el lado negativo de las cosas. Porque... Escúchame, pitufo bromista. Hay un lugar y un tiempo. ¡Es una sorpresita! Muchas gracias, cuando menos un pitufo. Me respeta. ¡Qué vergüenza que todos los pitufos se la pasen sin hacer nada de provecho! Si papá pitufo los viera ahora, se sentiría muy desilusionado. ¡Esperen, todavía no termino! Terminaste hace muchos años, filósofo. ¡Fortachón! Solo quería decirte que... la mente también necesita ejercicio y sugiero firmemente que... Cuando lo único que saben respetar los pitufos es la fuerza, es difícil ser el cerebro de todos ellos. Tiene que haber una forma de ganarme el respeto de los pitufos. Sé que voy a pitufar una brillante idea. Después de todo, entre los pitufos, mi mente es la más brillante, la más astuta y la más alerta. ¿Quién está ahí? ¡Gigantón! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Gigantón! Quizá los pitufos tienen bocadillos para llenar la pancita vacía de Gigantón. ¡Gigantón! ¡Gigantón huele bocadillos! ¡Gigantón ve bocadillos! ¡Gigantón se lleva bocadillos! ¡Señor Gigantón! ¡Esos son nuestros alimentos para el invierno! ¡Le ordeno que los devuelva! ¡Pensándolo bien, no lo devuelva! ¡Ay, es horripilante! ¡Gigantón se llevó todos nuestros alimentos! ¡Debería darle vergüenza! Sí, la primera nevada caerá cualquier día. Y si no conseguimos abastecimientos de inmediato, pasaremos mucha hambre este invierno. Todo es por culpa tuya, pitufo filósofo. Tú guiaste a Gigantón a la aldea. Ahora ningún pitufo me va a respetar. A menos que me haga muy fuerte y de algún modo le quite los abastecimientos a Gigantón. Les enseñaré que pitufo filósofo tiene fuerza como cerebro. Tengo que hacer más ejercicio del que puedo hacer. Tengo que hacerlo rápido.
¡Oh, los libros mágicos de Papá Pitufo! Apuesto a que uno de ellos tiene una fórmula para hacerme fuerte. ¡Nada! He repasado todos los libros de Papá Pitufo y... ¡Ah, menos uno! Fórmulas de fuerza. Tiene que haber una aquí. Fuerza, más fuerza, superfuerza. Esta fórmula garantiza que el que la usa tendrá una superfuerza mayor a la de un ser normal. ¡Esta es! Es el décimo intento. Tiene que dar resultado. ¿Pero qué caso tiene? Jamás seré fuerte. Todos los alimentos que nos quitó Gigantón y les enseñaré a todos los pitufos. Ay, ¿y qué dice Papá Pitufo? Querido Papá Pitufo, voy a recuperar nuestra comida de Gigantón. Firmado Filósofo Super Pitufo. ¿Super Pitufo? Esto no se ve nada bien. ¿Qué cosa, Papá Pitufo? Filósofo usó una pócima que sacó de este libro para obtener superfuerza, pero no sabe que solo dura 2 horas. ¡Y fue a buscar a Gigantón! ¡Exacto! ¡Ay, pobre filósofo! ¡Rápido, tenemos que detenerlo! Esto del vuelo es muy complicado, pero nada puede detener a Super Pitufo. ¡Ahora de veras estoy! De Gigantón. Más a prisa, mis pequeños pitufos, más a prisa. ¡Gigantón! ¿Quién está ahí? ¡Hey! ¿Qué quieres, pitufo? No soy pitufo, soy Super Pitufo. ¡Vete de aquí! ¡Estoy comiendo! ¡Alto! Estos alimentos le pertenecen a los pitufos y no puedes comerlos. Papá Pitufo siempre dice que... ¡Tienes que ser más veloz que eso, Gigantón! ¡Levántate y pelea como ogro! ¡Gigantón va a aplastar a Pitufo como deliciosa tortilla! ¡No, Pitufo! ¡Super Pitufo! ¡Ojalá no lleguemos tarde o ese ogro aplastará a Filósofo! ¡Super Pitufo, Eddie! ¡Dulces sueños! ¡Ahora sí, Gigantón está muy enojado! ¿Qué es eso? ¿El filósofo? ¡Rápido, síganme! ¡Ay, pobre filósofo! ¿Cómo lo vamos a salvar, Papá Pitufo? En eso estoy pensando, Pitufina. ¡Cuidado! ¿Filósofo hizo eso? ¡Rápido, tenemos que buscarlo! ¡Lo logré, Papá Pitufo! ¡Recuperé todos nuestros abastecimientos! ¡Todo está en este costal! Filósofo, ¿hay algo que debo decirte sobre...? ¡Me hubieras visto, Papá Pitufo! ¡Fui algo increíble! ¡Fui! Mi filósofo, escucha, la fórmula de fuerza es... ¡Papá Pitufo! ¿Eh? ¡Ahí viene Gigantón! ¡Tomemos la comida y huyamos! Coloso tiene razón, tenemos que irnos de aquí. Todavía no, Papá Pitufo. Tengo que darle una lección a Gigantón. ¡Filósofo, estás perdiendo tus poderes! ¡No, no es verdad, Papá Pitufo! ¡De veras que no! ¡Estoy tan fuerte como... antes! Bueno, podría ser peor. Aún falta una semana para el invierno. Yo lo sé, porque... Está bien, el invierno se nos adelantó. Papá Pitufo, si tuviera más fórmula de la superfuerza, estoy absolutamente pitufi seguro que... ¡Ya, Pitufi, cállate! Filósofo, esa fórmula causa más problemas de los que puede resolver. ¡Gigantón se va a comer nuestra comida!
pitufo. ¡Ay, qué tontín eres! Yo no soy un pitufo, soy una pitufina. ¿No me ves? ¡No! ¡Ay, señor gigantón! Si solo supiera cuánto necesitamos estos alimentos, los pequeños suspiritos, pitufitos azules. ¡Gigantón también tiene que comer! ¡Por supuesto que sí! ¡Eres tan grande y tan fuerte! ¡Pero piensa en esos pitufitos hambrientos! ¿Pitufitos hambrientos? ¡Sí! ¡Pequeños suspiritos azules llorando desesperados en la noche fría y oscura! ¡Pidiendo alimento que no existe! ¡Hiciste llorar a Gigantón! ¿Suerte, Fortachón? No, papá Pitufo. Ay, papá Pitufo, la sequía lo ha secado todo. No queda absolutamente nada que comer en el bosque. Bueno, Vanidoso y Tontín siguen buscando. Tal vez ellos tengan suerte. Espero. Ay, chis pitufos, si no encontramos comida rápido, Vanidoso, todos los pitufos morirán de hambre. Cuando menos con la falta de alimento, mi linda figura se ve más esbelta. Se deben las costillotas. Tienes razón. Ay, Tontín, ¿qué vamos a hacer? Tener que seguir buscando hasta encontrar algo, ¿no? Ay, Caracoles, quiere que nos la llevemos. Muchas gracias, pero no se moleste. Eso, no se moleste. Usted tiene que alimentar a sus hijitos también. Está bien, si insiste. Ay, muchas gracias, señora Ardilla. ¡Por fin! ¡Comida! Vamos a comérnosla. ¡Espera! ¡Estás olvidando a los demás pitufos! Ay, sí. Mejor la compartimos con todos. Vamos. ¡Tontín! ¿Qué te parece si ahora nos comemos la parte que nos corresponde? Espera un poco, Vanidoso. La aldea está a unos cuantos saltos y brincos. ¡Ay! No te preocupes. Iré por ella. ¡Ay, auxilio! ¡Chispitufos, desapareció! ¡Tontín! ¿Estás bien? Ay, sí, estoy bien, pero nuestra bellota se fue rodando más abajo. Tenemos que ir por ella. ¡Azrael, déjame quejarte! Se acabó nuestra comida, así que tenemos que comer esta sopa de pantano, nos guste o no.
escandaloso. ¿Qué tiene esta sopa? ¿Lo ves? ¡Ay, fuchila! Creo que se nos pasó la mano de pantano, Azrael. ¡Esto no sirve! ¡Ay! ¡Estamos perdidos, Azrael! Era la última comida que había en todo el bosque. ¡Espera un momento! ¡Todavía hay comida en el bosque! ¡Sí, sí! ¡Los pequeños bomboncitos suspiritos azules! Y con el hambre deben estar débiles y será fácil pescarlos. Vanidoso, mira, 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 chispitufotes. Montones y montones de comida. Caracoles, vamos a decírselo a Papá Pitufo. ¡Viva! ¡Viva! Papá Pitufo, Papá Pitufo. Encontramos comida, mucha comida. Una cueva llena de comida. Sí, pero está congelada. Muy bien, pitufos, traigan sus herramientas para cavar y algunos recipientes. Esto me recuerda a algo. ¿Por qué me falla la memoria? ¡Vengan, pitufitos! ¡El tío Gargamel les tiene una sorpresita! ¡Vengan, salgan de donde están! ¿En dónde estarán? Si no los encuentro pronto, tendré tanta hambre que no podré buscarlos. ¡Ajá! ¡Sé que tienen más nueces ahí! ¡Estoy muerto de hambre! ¡Mira, Israel! ¡Tenían bellotas! ¡Las asaremos para almorzar! ¡Ninguna ardilla maloliente me las puede quitar! ¿Qué tembló, Azrael? Quizás sea mejor que sigamos buscando pitufos. Es menos peligroso para nuestra salud. Miren, pitufos, ahí está. Comida en abundancia. Bien hecho, pitufos. Es un verdadero hallazgo. Vamos, comiencen a cavar. ¡Sí, vamos! Lo que quisiera es recordar por qué me parece tan conocido. ¡Chis, pitufos! Estoy ansioso por comerme esa manzana roja. Y yo esta jugosa naranja. O estas pitufresas. O este dedo gordo. ¿Dedo gordo? ¿Dedo gordo? ¿Dedo gordo? Pues a mí me parece que es un dedo gordo. Miren. ¡Hay alguien ahí! ¡Ay! ¡Ya lo recordé! ¿Qué? Existe una vieja leyenda pitufa sobre un ogro que hace mucho tiempo les robó toda su comida a los pitufos. Y debido a su egoísmo, el ogro se quedó congelado en su cueva antes de que pudiera comer una pitufresa. Y todo permanecerá congelado hasta que el sol brille por fin en ese diamante encantado, rompiendo el hechizo. ¡Oh! ¡Pero el sol jamás brilla aquí adentro! ¡Y jamás podremos comer! ¡Esperen! Quizá exista una forma. ¿Qué te parece si vamos a... ¡Genio! ¡Eres un genio! Muy bien, vanidoso. Entrégame tu espejo. ¡Aquí! No lo comprendo, Azrael. No hay señales de esos apestosos pitufitos por ninguna parte. Parece que la tierra se los tragó. ¡Ay! ¡Ajá! ¿Pero qué es esto, Azrael? ¡Un espejo tamaño pitufo! Sí, sí, yo también los huelo, Azrael. ¡Uy! Y esta vez los atraparemos a todos. ¡Más a la derecha, pitufina! ¡Súbelo un poco! ¡Súbelo un poco! ¡Ahora a la izquierda, pitufina! ¡Eso es! ¡Está dando resultados! ¡Sí! ¡Esta noche comeremos como pitufos de hospicio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
¡Uy! ¡Una montaña de comida! ¡Y la joya más increíble que he visto jamás! ¡Chispitujos! ¡Delicioso! ¡No puede esperar! Odio esperar. Bien, Pitufos, ya es suficiente. ¡Vámonos! Pero, papá Pitufo, si apenas comenzamos... ¡Goloso! ¿Sí, papá Pitufo? ¡Sorpresa! ¡Gargamel! Déjanos salir de aquí, Gargamel, o te llevarás una sorpresa mayor. No me amenaces, gusanito. Yo doy las órdenes ahora. Todo esto me pertenece solamente a mí. Primero quiero disfrutar mi nueva joya. Después tendré un festín con toda mi nueva comida. ¡Sabroso! Y ustedes, mis pitufos, serán el postre. ¡Ah, mi comida! Te lo advertí, Gargamel. Aquí está tu comida, ogrito lindo. Solo estaba bromeando, sí, bromeando. No tiene gracia. No, ninguna gracia. Tienes razón, estoy de acuerdo. Pero la idea fue de ellos. Entraron aquí a hurtadillas y te robaron todo esto. Y te aconsejo que les des una lección. Sí, señor, una lección. ¡Adiós, ogro! ¡Está bloqueado el túnel! ¡Me las pagarán! ¡No! ¡No! ¡Alto, ogro! ¿Qué? Recuerda lo que te pasó la última vez que fuiste egoísta. ¿Sí? No querrás que te vuelva a suceder, ¿verdad? ¡Oh! ¿Saben qué? Voy a compartir mi comida. ¿Quieren? ¡Claro! ¡Vámonos, pitufos! ¡Bien! ¡Espera! ¡Llévate el diamante también! ¡Me da escalofrío! No hay señales de Gargamel, pero eso no significa que no esté por aquí. Así que precaución, mis queridos pitufitos. Odio los troncos oscuros. ¡Grandes pitufos! No solo tengo toda su comida, sino sus pellejitos azules también. Gargamel, estás cometiendo un grave error. Ese diamante no tolera el egoísmo. No soy un tonto, papá pitufo. Lo quieres para ti nada más. Pero ahora es mío. Y ustedes también. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? Tu egoísmo será tu perdición. ¡Ya estoy congelándome! ¡Papá Pitufo, por favor, quítame este hechizo! Eso es imposible. Pero no te preocupes, Gargamel. Cuando el sol brille en el diamante, todo volverá a la normalidad. ¡Oh, qué lástima! Parece que va a llover. ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡La sequía ha terminado! ¡Chispitufos, papá Pitufo! Quizás pasen días antes de que vuelva a salir el sol. Sí, es muy pitufi posible. ¡Tenemos muy mala suerte! Escucha, yo.
decirme, trolos. Muy pronto gobernaremos en el mundo exterior como en el interior. Los protectores para el sol no están listos y no podemos enfrentarnos a la luz del día sin ellos. Somos muy pocos para trabajar en los protectores y alimentar el fuego. Ay, no te preocupes. Dentro de poco tendremos muchos esclavitos azules que nos ayudarán. Papá Pitufo, no me siento muy bien. Voy a morir. No, solo comiste demasiado. No, debe ser por todas las nueces que me comí, o por las pitufresas, o por las setas del bosque, o por los tacos de machaca con huevo, o los deliciosos espárragos. Goloso, calla, nos estás enfermando a todos. Odio estar enfermo. Tienes que descansar y yo te prepararé un remedio casero. Gracias, papá Pitufo. Oh, nunca más volveré a comer. Bueno, mientras me alivio. ¿Sabes, Goloso? Tengo algo para ti. Tal vez ayude a aliviarte. ¡Gracias, genio! ¿Hay caracoles? ¡Pero sí soy yo! ¡Y todas las delicias con las que he soñado! ¡Casi las puedo probar! ¡Bienvenido, esclavo! ¿Esclavo? Pues, ¿cuál esclavo? ¡Ya me voy de aquí! ¿Qué me va a hacer? Oye, Goloso, te he traído algo que te pondrá mucho mejor. Soy yo, Goloso. ¿Dónde estás? ¡Yuhu! Chis Pitufos, ¿qué es esto? Es como un espejo, pero mucho mejor. ¡Vanidoso! Goloso, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y qué hago yo aquí? Ay, ay. Menos charla y más trabajo. Sí, señor. Sí, señor. Con esta sopa se aliviará Goloso. ¡Qué extraño! No hay ningún pitufito por aquí. ¿Dónde está el pitufo granjero? ¡Yo, yo! Y Fortachón debería estar cortando esa leña. ¡Ay! ¡Mi pitufina no terminó de pintar! ¿Dónde están todos? ¡Ay, miren! ¡Allí estoy rodeada de flores! ¡Es el jardín de mis sueños! ¡No, soy yo! ¡Y estoy más fuerte de lo que jamás soñé! Creo que es la cosecha más grande que jamás planté. ¡Ahora me toca a mí! En cuanto toquen la bola de cristal, tendremos aquí a todos esos ignorantes. ¡Atrás, pitufos! ¡Dejen que Goloso respire! ¿Dónde está Goloso? ¿Y qué hace esta bola de cristal aquí? Yo la encontré, papá Pitufo. ¿Verdad que es pitufilinda? Y niña, puedes ver tus sueños hermosos. Pues los sueños son importantes, no cabe duda. Pero sin trabajar duro, muy pocas veces se realizan. Quiero que todos vuelvan a... Vaya, pero si soy yo. Sí, soy un director nato, ¿verdad? Así es, pitufos, tóquenla. ¿Qué pasó? Cascarrabias, los azulitos deben haber roto la bola de cristal. ¡Qué pitufi bueno! Por lo menos ya no podrán atrapar más pitufos. ¡Claro que podemos! Toma, lleva otra bola de cristal afuera. A los pitufos les gustó lo que vieron y volverán por más. ¡Ah, no! ¡Vuelvan al trabajo, esclavos! Bien, pitufos, el soñar despiertos ha terminado. Vayan por Goloso y Vanidoso y volvamos al trabajo. Tú no, genio. Oye, ¿crees que puedas encontrar otra bola de cristal como esa? Chis pitufos, papá Pitufo. No lo sé, pero puedo buscar. Muy bien, ve a hacerlo. Estoy ansioso por ver cómo termina mi sueño. Creo que fue en este lugar. ¡Chis pitufos! ¡Debe ser mi día de suerte! ¿Qué es ese ruido? ¡Porque aquí están! ¡Genio! ¿Qué están haciendo aquí abajo, eh? Esa bola de cristal que encontraste nos trasladó aquí como por arte de magia. Y unos malvados trolos nos están obligando a trabajar como pitufi esclavos. ¡Corre a buscar ayuda mientras puedas!
No irás a ninguna parte más que a trabajar. ¡Viene por Pitufo, ayuda! ¡Corre! ¡Genio! ¡Tras él, que no escape! ¡Tontos de capirote! ¡Se ha escapado! ¡Ahora les advertirá a los demás! ¿Qué podemos hacer, Clan? Solo hay una cosa por hacer. ¡Síganme! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Bien hecho, genio. Encontraste una. ¡No, no la toques! Genio, puedes usarla cuando yo termine. Pero, papá Pitufo, es una trampa. Sí, sí. ¿Una trampa? Goloso y Vanidoso han sido capturados por los trolos y todo por culpa de esto. Será mejor que me cuentes toda la historia. ¡Fortachón, aquí hay más! ¡Fortachón, no podemos dejarlo ahora! Papá Pitufo siempre dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque tú sabes muy bien que... ¡Excelente! ¡Sigan haciendo túneles! ¡Muy pronto todos los pitufos serán nuestros! ¡Chispitufos! ¡El sol me está haciendo ver visiones! ¡Ay! ¡El maíz está creciendo para abajo en lugar de para arriba! Y después, corrí a la aldea. Armonía, toca la alarma. ¿Dónde están todos? Desaparecieron. ¿Desaparecieron? Pues yo les tengo una sorpresita. Son los trolos. Odio a los trolos. ¡Ay, suéltenme! ¡Rápido! ¡Deténganlo, papá Pitufo! A los trolos no les gusta la luz del sol. Pero sí les gustan los pitufos. ¡Corran! ¡Salgan acá! ¡Estarán a salvo! Está perforando el piso, papá Pitufo. ¿Qué hacemos? Espera un momento. Creo que tengo la solución. Si esa bola de cristal puede enviar a los pitufos bajo tierra, entonces también puede enviar luz de sol allá. Los amigos que quedan allá arriba son los que no se saldrán con la suya. ¡Gran, gran la bola de cristal, maestra! ¡Algo ha pasado! ¡Vamos! ¡Ay, la luna soltaba! Vamos, parece que está funcionando. Pues qué remedio. ¡Cierren todas las salidas! ¡Que ningún pitufo entre ni salga! ¡Lo que tú vienes, ¡ay, ay, ay! ¡Esa lucecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá la vuelta, papá Pitufo! ¡Justamente detrás de esta! ¡Alto! ¿Eres trolo o pitufo? ¡Trolo! Está bien. Pasa. ¡Papá Pitufo! Vengo a pedir prestado tu martillo. ¿Qué es eso? La luz ya se fue. Y con ella los pitufi esclavos. Todavía no se van. Sirve como un buen espejo. Pero ya no vemos nuestros sueños en ella. Yo acabo de inventar un juego nuevo con ella. ¿Listo, Fortachón? ¡Listo, Pitufina! ¡Allá va! ¡Buen tiro! ¡Papá Pitufo, quieres jugar!
demasiado trabajo que hacer, pero todos jugaremos cuando hayan terminado su trabajo. ¡Vayan a hacerlo! ¡Soy el mejor! Bueno, todo trabajo sin diversión hace que la vida sea muy aburrida. ¿Por qué descansan en lugar de trabajar, La nueva vereda del jardín se ve pitufi hermosa, genio. Sí, todos los pitufos están haciendo un estupendo trabajo, papá pitufo. ¡Ay, Tontín! Bueno, casi todos. ¡Tontín, haz algo útil! Está bien, Fortachón. Tontín, ¿por qué no vas a juntar más piedras y dejas que los demás usen el mazo, Claro que sí, papá pitufo. Volveré en un momento con más piedras. Ay, ay, ay. No hay piedras aquí, no hay piedras allá, ni tampoco hay piedras acuya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vaya, si aquí hay un montón de piedras. Aunque se ven un poco extrañas, pero creo que servirán. ¡Qué humillante, Azrael! Hemos buscado pitufos todo el día y no hay un solo suspirito azul en nuestro haber. Por lo visto, volveremos a comer frijoles y col de zorrillo otra vez. ¿Cómo quisiera que la buena fortuna nos socorriera de vez en cuando? ¿Qué fue eso? ¡Azrael, Azrael! ¡Esto es un diamante! ¡Y mira! ¡Aquí hay otro! ¡Y otro más! ¡Y otro! ¡Alguien debe haberlos tirado! ¡Eso significa que debe haber más! ¡Muchos más! ¡Vamos, Azrael! ¡Comienza a buscar! ¡Este es nuestro día de suerte! ¡Ey! ¡Pitufo! ¡Le conseguí muchas piedritas! ¡Mire! ¿Qué clase de piedras serán esas? Se ven tan pálidas. Están enfermas. En fin, una piedra es una piedra, ¿o no? ¡Ay! ¡Déjame intentarlo! ¡Ah! ¡Se convirtió en polvo! ¡Ay, Tontín! ¡Estas piedras son inútiles! Sí, llévalas a donde las sacaste y trae piedras nuevas. Chis, pitufos, nunca logro hacer algo bien. Caracoles, no hay señales de más diamantes por ninguna parte, Azrael. Azrael, ayúdame a buscar aquí abajo. Los diamantes no caen del cielo. ¡Un pitufo! ¡Ellos tienen los diamantes! ¿De dónde vas? Auxilio, auxilio. Auxilio, papá pitufo. Auxilio. Escuchen. Auxilio, papá pitufo. ¡Chis pitufos! ¡Tontín está en peligro! ¡Pronto al bosque! Vaya, vaya, pitufín. Se te cayó tu pequeño tesoro. ¿Qué tesoro? Yo solo vine a tirar esas piedras inservibles. ¿Piedras inservibles? Dime, Tontín, ¿tienes más de estas piedras inservibles? Por supuesto, por supuesto. Están por allá. En tu aldea, ¿verdad? No están en mi pitufi aldea. ¡No me mientas, tontuelo! ¡Cárgame! ¡Suelta a ese pitufito! ¡Más pitufos! ¡Azrael, atrápalo! ¡Listos, pitufos! ¡Fuego! Imprudentes suspiros azules me las pagarán. ¡Tomen esto! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Hoy les arrojé todos los diamantes! ¡Mis pobres juanetes! ¡Ay! ¿Por dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¡Tengo que tener esos diamantes! ¡Claro que debo tener esos diamantes!
Sí, sí. Los pitufos me los entregarán con gusto cuando termine con ellos. Recuerda, gruñón, papá pitufo necesita muchas piedras, así que abre bien los ojos, que no quede una piedra sin voltear. ¡Qué chistecito! Odio los chistecitos. ¡Ay! ¡Pero odio más las trampas! Por eso papá pitufo siempre dice que tienes que ver muy bien por dónde caminas, porque papá pitufo... ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Gargamel! ¡Odio a Gargamel! Por favor, no tengan miedo. Lamento mucho lo que les ha pasado. ¿No lamenta? Pensé que había quitado todas estas horripilantes trampas. Un pobrecito pitufo puede salir herido. ¡Adiós! ¡Que tengan buen día! Tanta dulzura enfermiza me ha dado salpullido. Vámonos, Azrael, vámonos de aquí. Tenemos que prepararnos para nuestra próxima buena obra. Este pozo de arena movediza atrapará algunos pitufos. Aquí vienen unos pitufos. ¡Pobrecitos suspiritos! ¡Qué terrible! Un momento, los voy a salvar. ¡Gargamel! ¡Nos ha salvado la vida! Oh, ¿para qué son los amigos? ¿Quieren decirme para qué son? Pero Gargamel, tú nunca has sido nuestro amigo. Sí, siempre has sido un abominable y apestoso brujo hechicero. Pero he visto la luz. Mis días de abominable hechicero apestoso han terminado. Y, ¿saben? Me siento mucho mejor ahora que soy bueno. Y ahora, ¿por qué no se van corriendo a su aldea y le comunican a papá Diamante? Me digo, a papá Pitufo la buena noticia. ¡Papá Pitufo! ¡Vienen con nosotros! ¡Caímos en un hoyo! ¡Gargamel nos rescató, papá Pitufo! ¡Chis Pitufos! ¡También nos rescató a Gruñón y a mí! ¡Sí, a mí también! ¡Soy un hombre reformado, papá Pitufo! ¡Pitufi Pampina! ¡Y ahí, papá Pitufo, ten piedad! ¡No sabes lo triste que ha sido! Siempre peleando con tan bondadosos pitufos y ningún amigo en el mundo. ¡Guácala, guácala! ¡No hables, pitufi Pampina! ¡Pero papá pitufo! Creo que cuando menos le debemos dar una oportunidad. Gracias, hermano vanidoso. ¿Por qué no me permiten llevarles toda esta leña a la aldea? Así podemos sentarnos a charlar. No, ya hemos charlado suficiente. Vamos, pitufitos, volvamos a casa. Pero papá pitufo... Me parece que habla con sinceridad. Adiós, cárgame. ¡Adiós! Si no quieren llevarme a donde están los diamantes, haré que me los traigan a mí. ¡Hola, mi pequeño amiguito! Chis Pitufos, lo siento, señor Gargamel, pero papá Pitufo dice que no podemos hablar con usted. Pero solo necesito un pequeñísimo chiquitín favorcito de amigo a amigo. ¿Ah, sí? Sí, quiero que me prestes esas piedritas que tienen en tu aldea. Por supuesto, le traeré toda una carretilla. ¿Las traerás? ¡Ay, gracias! Enseguida vuelvo. ¡Ey! ¡Espero que vuelva muy pronto! ¡Ya no me queda mucha bondad! Ay, señor Gargamel, ya traje las piedras. ¡Maravilloso! ¡Ven por aquí! ¡Azrael, soy rico! ¡Lo logré como Ricky Ricón! Y para celebrarlo, te obsequio ese pitufo, Azrael. Aquí las tienes. ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Pero qué abominable y asqueroso tontuelo! ¡Estas son piedras! Pero eso fue lo que usted dijo. Olvídalo, tontín. Ahora sé lo que está buscando Gargamel. Son los diamantes que Pitufi encontraste. ¿Diamantes? ¿Qué son diamantes, papá Pitufo? Estos son. Y son muy valiosos en el mundo de los humanos. Su falso amigo quería aprovecharse de su bondad. ¡Oh!
Vengan, mis pequeños pitufitos. Hemos terminado nuestra amistad con este chiste. ¡Esperen! Les daré estas hermosas cuentas por ellos y también les obsequiaré estas tarugadillas y unas fichas nuevas y relumbrantes. No nos interesan, Gargamel. Pero, papá Pitufo, necesito un espejo nuevo. Y a mí me gustaría un poco de ese listón de colores. Las cuentas nos pueden servir también. ¡Sí, papá Pitufo! ¡Sí, papá Pitufo! ¡Nos encontraremos mañana a mediodía junto al río! Y cuando me entreguen todos los diamantes, entonces ustedes recibirán lo suyo. Trajeron. ¡Ay, muy bien, mis pequeños preciosos! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a darles su recompensa! ¡Está vacío! ¡Pero ya no lo está! Lo temía, pero vine preparado. ¡Magia de poder cumple con tu deber! ¡Es inútil, papá Pitufo! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Magia de poder cumple con tu deber! ¡Está en el saber llegar a vencer! ¡Israel, somos ricos, ricos! No estés tan seguro, Gargamel. Pitufo, pero ¿dónde están los diamantes? Están en el otro saco gracias a un cambio mágico rápido. ¡No, no! Ay, papá Pitufo, perdónenos por escuchar al abominable hechicero y no a ti. Es que parecía tan bondadoso. Eso les probará que existen personas en las que no se puede confiar, no importa lo que digan. Exactamente, papá Pitufo. En otras palabras, no pitufen dulces de extraños ni hechiceros extraños. O como yo siempre he dicho, cuidado con hechiceros con piel de cordero. Muy guay, somos felices y es lo que hay. Pitufo, ven.